pan de la palabra. Quiero compartirles a ustedes el mensaje que la palabra de Dios nos ha ido mostrando a lo largo y ancho de estos 40 días de la cuaresma. Muy próximamente estaremos celebrando la Semana Mayor y en este día la palabra de la primera lectura tomada del profeta Daniel nos muestra o nos enseña una escalofriante historia de estos tres jóvenes santos que podrían considerarse como siervos de Dios, porque hasta las últimas consecuencias fueron capaces de seguir reflejando y testimoniando el verdadero nombre de Dios. Eran circunstancias muy críticas a consecuencia de un imperio, el babilónico, que tenía al pueblo de Israel sucumbido en esta situación de exilio. Por eso estos tres jóvenes eran prácticamente obligados a renunciar al nombre de Dios y a tener que cometer una gran cantidad de imprudencia. Por eso Dios les da la fortaleza en medio de sus situaciones críticas, logran salir avante con el amor y con la misericordia de Dios, pero lo más importante es que todos fueron leales al amor de Dios. El salmo de este día corresponde al capítulo 3 del profeta Daniel, en donde este profeta manifiesta las maravillas grandes que hace Dios a su pueblo y especialmente a todos aquellos sus hijos que son obedientes. Por eso estas palabras del profeta Daniel: bendito sea Señor por siempre. Que esa también sea también nuestra actitud para que podamos entender y comprender que el Dios Padre Celestial es único y que siempre estará con nosotros en las buenas y en las malas. En el Evangelio de San Juan volvemos a encontrarnos con una de esas manifestaciones quizás tal vez de incoherencia por parte de algunas autoridades judías que según ellos no creían en el Dios verdadero, en que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso quizás tal vez estas controversias en donde ellos exigían de que había que tener mucha fe y que tenían que ser seguidores de Abraham. Y Jesús les dice que él es seguidor de Abraham y que por lo tanto hay que ser libres a la hora de tener que hablar la verdad. Y Jesús, su tarea principal fue anunciar la verdad porque era un verdadero seguidor y un verdadero transmisor del amor por parte de Dios que le había encargado para poder transformar la sociedad y hacer que todas las autoridades de su tiempo, especialmente las autoridades judías, correspondieran y llevaran adelante esa libertad para poder engrandecer y hacer que esa palabra penetrara en el corazón y el interior de todos aquellos que la escuchan. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información: www.sanpablo.com.